y benvinguts a tots. Buenas noches, amigos. Bienvenidos un año más a la presentación de Las Bellas del Foc. De un modo muy especial, nos gustaría dar la bienvenida a nuestro alcalde, don José Luis López. Perdón, Sáez. Y a nuestro concejal de fiestas, don Jesús Tenza. También al pregonero de este año 2016, don Francisco Campos Sánchez. Nos gustaría también dar un aplauso lo más caluroso posible a esas personas que no se ven y que están detrás del telón o por las alturas y lo han estado año tras año durante estos 21 últimos años, para que todo salga lo mejor posible y hacernos disfrutar de un rato lo más agradable y divertido. Como veis, no nos cansamos de dar las gracias. Ahora les toca a esos niños, niñas, jóvenes y no tan jóvenes que se suben desinteresadamente a este escenario. Gracias, porque sin vosotros no habría sido posible la fiesta. Una vez hechos todos los saludos pertinentes, podemos dar comienzo a este acto de la presentación de Las Bellas del Foc. Bueno, esto ya empieza a animarse, pero no nos vamos a quedar aquí. Tenemos que sentir más la fiesta y para ello pedimos la presencia en el escenario de la Mini Bellea 2015. Bueno, creo que Mar tiene algo que decirnos. Que estoy muy feliz y que nada, que me lo he pasado muy bien y espero seguir pasándomelo bien. Muchas gracias, Mar. Después de la despedida de la Mini Bellea, vamos a recibir en nuestro escenario a la Bellea Infantil 2015. Ella es Andrea Miñano Pérez. Un fuerte aplauso. Bueno, Andrea, creo que tú también tienes algo que decirnos. Buenas noches a todos y lo primero que quiero decir es que, aparte de que estoy muy nerviosa, es que voy a equivocarme bastante en lo que leo. Pero bueno, en los 3 años que llevo en las Miloches me lo he pasado muy bien y he conocido a mucha gente con la que he compartido momentos muy divertidos. Y entre ellos está Dori, a la que quiero dar las gracias por haberme aceptado en las Miloches. También quiero dar las gracias a mi madre por todo lo que ha hecho por mí, porque ella me ayudó a vestirme al conseguirme un traje y eso ha sido un gran sacrificio. A mi abuela por coserme el traje y ayudarme a peinarme. A mi prima Verónica, porque ella fue la que consiguió que yo pudiera estar en las Miloches. Y espero que la persona que me sustituya este año se lo pase muy bien y disfrute de ello. Y muchas gracias a todos por venir de todos los años, a Beurens y a Pasarove. Muchas gracias, muy bonito. Bueno. Después de la despedida de la Mini Bellea y de la Bellea Infantil, como colofón de tantas emociones, es la hora de recibir a nuestro escenario a la que durante todo este año 2005 ha sido nuestra Bellea del Foc y nos ha representado en todos los actos. Ella es María Pérez Hernández. Un aplauso para ella. Thank you.
también tienes algo que decirnos, ¿no? Buenas noches y buena nit a tothom. El momento de la despedida es sin duda un momento muy especial, ya que es el último acto que realizas como belleza para tu hoguera. A esa que durante un año entero has representado en cada acto. Os aseguro que no era fácil meter en un papel miles de sentimientos albergados durante un año. Para mí fue todo un honor poder formar parte de esta hoguera hace ya 10 años, pero poder ser su mayor representante es, sin duda alguna, algo muy gratificante. El tener la oportunidad de vivir cada momento como si fuese algo único, irrepetible y memorable, algo que por muchos años que pasen permanecerá junto al recuerdo, al igual que cada miembro de esta nuestra hoguera. He de admitir que si tuviera que quedarme con un momento bueno y otro malo de este viaje, con el bueno no sabría por dónde empezar. Ya que cada acto es un acto único y diferente, porque no es comparable la nit mágica con la nit de la crema. Cada noche es distinta, brillan con luz propia, pero no cabe duda que la más especial es la nit de la crema, aquella que por muchos años no cambiará aquello que sentiste al prenderle fuego al trabajo y esfuerzo de todo un año. Y más sabiendo que aquel año en el que tú eres la protagonista de esta historia no volverá. Por el contrario, lo malo lo tengo muy presente. Y estoy segura que cada miembro de esta hoguera ha notado una gran falta este año, Pascual, no nos hemos olvidado de tus petardos ni de tus risas. Y yo, desde mi persona, puedo decir que esta fiesta nos ha acompañado. Qué difícil es condensar en apenas unos minutos todas las palabras de agradecimiento que guarda en mi corazón, y es que cada una de mis frases podría comenzar y acabar con un gracias en mayúsculas, y aún así no sería suficiente. Si hay algo que he aprendido durante este año es que las hogueras son dedicación, ambición, esfuerzo y trabajo por seguir creciendo. Y si no, que se lo digan a mi madre. Si es esfuerzo y trabajo aguantar cada grito, mala cara o llanto. El pelearnos más que ningún año por culpa de los nervios para que todo salga tal y como debe. Mamá, gracias por formar parte de cada momento de la meua vida, pero mil gracias por haber compartido a mí este sueño que de feia temps em feia tanta il·lusió. ¿Cómo olvidarme del mejor apaciguador de fieras que existe, José María? Simplemente gracias, gracias por estar y compartir un camino más a mi lado. Sin ti no sé qué hubiera sido de nosotras este año. Dori, a tú, gracias de tot cor por donarme la oportunidad de poder representar algo tan gran como son en nuestros fogueres. Gracias. Y a tú, Asun, por posar la guina a aquest pastís amb aquest traje. De tot cor, mil gracias. Tata, mama, Nino y Merce, gracias por estar al meu costat en totes altes y formar part d'aquest camí, una encarregada de moments inolvidables. Gracias. Podría pasarme toda la noche dando gracias porque cada miembro de estas hogueras lo merece, pero el tiempo se me echa encima y ya es hora de ir acabando. Pero no se me puede olvidar lo más importante, mi relevo. Alguien tan importante como eres tú, Andrea. Espero que este año lo disfrutes, porque cada momento cuenta y hoy empieza tu viaje. Vas a ser ahora tú la protagonista de esta maravillosa historia. Sonríe, vive y disfruta. Disfruta este año, porque quedará grabado para siempre. Y sin más remora, me despido de este año lleno de sentimientos y emociones. Bona nit y visca el miloches. Man
en casa, que abaniquen les palmeres y a la llum de les fogueres, que es la festa más hermosa. Pasado ya este momento en el que una tras otra se han despedido nuestras bellezas, llega otro momento de suma importancia, en el que vamos a recibir a nuestro alcalde para que nos diga unas palabras. Recibamos con un fuerte aplauso a don José Luis Sáez. Bien, pues muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este acto de presentación de las bellezas. Y la verdad que para mí es un honor abrir de este modo pues lo que van a ser unas fiestas sin duda pues muy especiales, como la son año a año, la de las hogueras de San Juan en nuestro municipio, porque sin duda, si no fuese por el esfuerzo y ese tesón que año a año demuestra el Grupo Hogueres Miloches, no podríamos disfrutar de unos eventos tan importantes y tan especiales como lo son año a año para nuestro municipio. Como muestra un botón, estábamos viendo ahora mismo a la mini bellea, a la bellea juvenil, a la bellea cómo se despedían y cómo se despedían entre sollozos, entre lágrimas. Y eso es lo que nos tiene que llegar, ese sentimiento, esa sensación. Y es lo que están generando precisamente este grupo Fogerer con estas niñas, con este entusiasmo que año a año demuestran. Porque no nos olvidemos que la semana no es una semana de fiesta. Esto es una familia para todo el año. Hay que construir, hay que pensar, hay que organizar toda una fiesta para el disfrute de cada uno de los guardamarencos y de los visitantes que durante esos últimos días del mes de junio deciden pasar esos instantes mágicos con los milochas en nuestro municipio. Sin duda esas palabras tienen que ser de agradecimiento, porque ya son más de 20 años los que estamos disfrutando de unas fiestas absolutamente consolidadas en nuestro municipio. Un municipio que permanentemente está abierto a los visitantes y un municipio del que podemos presumir y vamos a seguir presumiendo y muy mucho, porque el valor de nuestras personas hacen que este municipio año a año sea cada vez más grande. Yo poco más tengo que decir, básicamente animaros a que sigáis poniendo lo mejor de vuestra parte para que todos los guardamarencos, todos los visitantes podamos seguir año a año disfrutando de estas fiestas tan entrañables. Muchísimas gracias y a seguir y a empezar a disfrutar de las fiestas de San Juan. Pero muchas gracias, José Luis. Tus palabras destacan aspectos positivos de nuestra fiesta y hogueras y nos han dado aliento para seguir esforzándonos cada día un poco más año tras año. Muchas gracias. Francisco nació en Guardamar, un día de primavera, en abril de 1961. No sé si se podía decir la edad, pero la he dicho. Hijo de Paquito y Maruja, la de Anita, nació en La Casica, que estaba situada en la calle Mayor número 43. El nacimiento, que no fue fácil, según siempre dijo Maruja, porque ella decía, la mesa de la cocina de La Casica y don José podrían dar fe de ello, pues duró nada menos que 3 días el parto. Pero aquí lo tenemos. Es el mayor de 3 hermanos, Ana María, José María y él, Francisco. Que para nosotros él no es ni Francisco ni el hijo de Maruja, la de Anita. Para nosotros es simplemente Sisco. Fue al colegio de las hermanas carmelitas de Guardamar, como casi todos los de nuestra generación. Y después de un breve paso por las carmelitas, fue a la parroquial. También fue monaguillo durante varios años en la parroquia de San Jaime. Y como siempre ha sido una persona comprometida, pues ya desde que era niño, ayudaba a su madre Maruja en las tareas de Cáritas. Más tarde siguió sus estudios en el Instituto de Torrevieja hasta acabar la selectividad.
En agosto de 1981 se fue a la mili y lo destinaron a Madrid, en artillería. Así es que no se perdió nada, nada de la conocida movida madrileña. Pero de ese periodo, aunque hemos intentado sosacar cosas, pues no hemos podido averiguar muchos detalles. Así es que solo sabemos pues, cómo se lo pasó en dicha movida. Al finalizar la mili, regresó a Guardamar y en el 83 comenzó a trabajar en Alicante, donde todavía sigue en la misma actividad profesional. A Asun, su mujer, la conocía desde siempre, pues de salir en la misma pandilla y todas esas cosas. Pero en el 87 ella consiguió engañarlo y se casaron. De esa unión nacieron dos preciosas niñas, Eugenia, y Absunta, que más tarde fueron dos de nuestras preciosas bellas. Él empezó a ser parte activa de nuestra hoguera en el 2003, cuando Absunta salió de bella infantil. Y desde entonces siempre está ahí, dispuesto para colaborar en lo que haga falta, sin ningún tipo de pereza a la hora de arrimar el hombro. Por lo cual, nosotros pensamos que una persona tan entrañable para nosotros era la ideal para dar el pregón de este año. Endavant, Sisko. Buenas noches a todos y todas, al señor alcalde, al señor concejal de fiestas, al resto de la corporación municipal, a los miloches y demás presentes que han hecho un hueco para venir a compartir con nosotros este momento tan especial. Es para mí un placer y un honor haber sido nombrado pregonero oficial del Esfogrer de San Joan de este año. Quisiera empezar el discurso recordando a las personas que ya no están con nosotros, personas muy queridas por mí, con las que empecé a vivir esta fiesta, que es una parte importante de nuestra cultura y nuestro folclore. Mi primer contacto con les miloches fue en el año 2003, cuando la hoguera, por mediación de Rosa, le propuso a mi hija Asunta si quería ser candidata a la Villa Infantil. Lo hablamos en casa y a todos nos pareció una gran idea, ya que no conocíamos la fiesta desde dentro y hasta ahora nunca la habíamos planteado participar en ella. Luego, cuando hablamos con la gente de la foguera y nos informaron de todas las actividades que hacían, nos pareció una fiesta de la que merecía la pena formar parte. Y así fue. Ese mismo año tuve la oportunidad de participar en el montaje de la hoguera, disfrutar de los pasacalles, organizar juegos como aquel taller de cometas con el padre de Barberá, con el fumador, en la nit mágica, en la playa y, por supuesto, de todo aquello con lo que terminaba en la gran crema. El rito que marca el comienzo de los festejos después de la presentación, para mí es el más bonito, es la instalación de la hoguera en la calle, la planta. Un montaje al que precede un año entero de trabajo, de ideas, bocetos y sobre todo de muchas horas de taller. Un intenso proceso de montaje en el que participan desde incondicionales de la hoguera como Antonio y Chelo y hasta amigos extranjeros que, atraídos por la fiesta, no dudaron en echarnos una mano. Y es que este es uno de los trabajos que más desapercibido pasa y, sin embargo, es el que más trascendencia tiene, pues gracias a él existe un espectacular monumento final, que es el que vosotros podéis ver en la calle y que quemamos la noche del 24 de junio de cada año. Como os he dicho, personalmente la parte de la fiesta que más realizado me siento y disfruto es la de la planta, el ver cómo de nada se construye algo tan espectacular. Mientras que la mayoría de hogueras pueden permitirse el lujo de pagar a otros para que la creen y las monten, nosotros, con nuestra fuerza, trabajo, dedicación, tenemos la misión de ponerla en pie. No digo con esto que para los otros no sea un proceso menos importante, pero estaréis de acuerdo conmigo que seguramente no lo saborearán igual que nosotros. Cada noche llegaba a las 10 de la noche a casa de trabajar, me quitaba el traje y la corbata y me ponía el chándal y a plantar.
Y aunque suene irónico, es muy divertido llegar de trabajar todo el día e irte a la hoguera, ya que allí, con toda la familia de Les Miloches participando en la planta, es el mejor desestresante que existe. Se lo recomiendo al resto de personal, por si quiere apuntarse a alguien. Aquí me gustaría hacer una mención especial a Jesús Alventosa y a Pascual Valero, pues con ellos tuve la oportunidad de participar en la primera planta, y actualmente con José María y con Juan José Garra. Y es que no hay nada mejor que las noches de la planta, con Les Sopaorets. Ese momento en el que nos juntamos toda la familia de Les Miloches a cenar a la fresca, no importa cuántos seamos a la mesa, nos lo pasamos genial, venga quien venga. Por no hablar de las noches tan divertidas que pasamos con Els Batejos. Esa noche en la que todos nos disfrazamos y damos la bienvenida a la hoguera a los nuevos miembros, bautizándolos. Y tengo que decir que he tenido el honor de ser el encargado de bautizar a muchos de esos miembros. En definitiva, noches llenas de muchas risas, música y, sobre todo, muchos, muchos, muchos petardos. Donde todos nuestros vecinos son bien recibidos. El penúltimo día de la fiesta es el más mágico de todos, es la noche del 23 de junio. Esa noche celebramos la Nit Màgica. Esta es sin duda una noche muy especial, ya que por medio de una leyenda tratamos de explicar la aparición del fuego, el elemento principal de esta fiesta. Y no solo es importante para nosotros, sino que año tras año cientos de turistas y curiosos de distinta procedencia se aglomeran alrededor de la gran hoguera para ver el espectáculo, lanzando a ella las malas vivencias y problemas que quieren eliminar de sus vidas. Este maravilloso espectáculo no podría llevarse a cabo una vez más sin la ayuda de miembros de la hoguera y amigos que de forma desinteresada participan en la Nit Màgica, bailarinas, bruxots, antorcheros. A la hora de este espectáculo, tengo que mencionar a mi hija Asunta, que desde hace 4 años es la bruxa de la Mel, y baila alrededor de la hoguera mientras Carmen pronuncia el conjuro que traerá el fuego. Y por último, y cómo no, la deliciosa queimada que Super Antonio nos hace disfrutar año tras año. Otro momento muy importante de la fiesta son Els Passacarrers, cuando todos y todas nos vestimos con los trajes típicos y desfilamos por el pueblo a ritmo de dolçaines y tabalets. La familia de Els Miloches se viste con sus mejores galas para recorrer y recoger a las representantes de la hoguera casa por casa, hasta llegar de nuevo al racó y cortar la cinta y exaltar a las belleas con sus bandas, y quedan oficialmente inauguradas las fiestas. Tengo que decir que para mí ha sido un honor haber podido acompañar a tantas belleas a lo largo de estos años y espero haber sido un buen acompañante para ellas. Y llega por fin el día grande, el día de San Juan. Ese día, en la mañana se llena de pólvora con la mascletá del ayuntamiento, la tarde con flores, con la ofrenda a la Virgen tras la misa, y la noche de fuego, con la gran crema de la hoguera. Pero las hogueras no solo son ninots, pues estos no son nada sin los textos satíricos que las acompañan. Es muy importante que la gente sepa que esos textos solo pretenden satirizar la sociedad actual, no burlarnos de nadie en particular o con una mala intención. Son críticas que gustan a muchos, cabrean a otros, pero que al fin y al cabo muestran la realidad en la que vivimos. Aunque claro está, cada uno la interpreta de sus propios intereses. Pero en cualquier caso, la hoguera solo pretende plasmar de una forma jocosa los hechos puntuales. Por eso, los malos actos que representamos en la hoguera son quemados de forma simbólica con nuestros familiares, amigos y vecinos, y como un acto reivindicativo y purificador de la sociedad. Que a nadie se le olvide que no es fruto de la casualidad que se celebren estas hermosas fiestas y críticas fiestas en la noche de San Juan, pues San Juan Bautista en su momento era eso, alguien que lanzaba mensajes de amor a la sociedad, pero que no dudaba en criticar y señalar todas las injusticias que se estaban cometiendo en el momento. Él era el azote de la sociedad. Nosotros, al igual que él, solo queremos señalar que estamos haciendo mal y que podemos mejorar. Solo me queda invitaros un año más a que disfrutéis y participéis de estas fiestas
y que me ayudéis a ser como yo he sido, pregoneros. Contadle a vuestros amigos y amigas con todas las ganas que tenemos de veros por la hoguera y que compartáis con nosotros estas fiestas maravillosas. Muchas gracias y que vivan les miloches y que vivan les fogueres de San Joan. Bueno, gràcies, Cisco, per les teues paraules. Tot això és el que s'anima i ens ajuda a seguir endavant. I espero que a ustedes les haya gustado tanto com a nosotros este pregón. Bueno, ya es hora de conocer a quienes nos representarán este año 2016. En primer lugar, llamamos a nuestra minifoguerera. Ella es Lorena García Sampere. Bueno, y a continuación, llamamos a la que será nuestra mini bellía 2016. Ella es Denise Yor Pérez, acompañada de su abuelo. Un fuerte aplauso. Un aplauso para ella. Ahora con las minis en el escenario, llega el momento de presentar a las infantiles. Las fogueras de honor son Arancha Cancho Pérez, acompañada por su padre. Keira Yor Pérez, acompañada por su padre. Y María García Sampere, Mayra, acompañada de su abuelo. Bueno, una vez tenemos aquí a las acompañantes de la Bella Infantil, llega el momento de presentarla a ella. Ariadna Gómez Espada, acompañada por su padre. Thank you.
Han sido momentos muy emocionantes, pero esto no queda así. Tenemos que proceder a presentarles a quien será la Bella del Foc 2016. Tenemos en el escenario a la mini Bella y sus acompañantes. También tenemos a la Bella Infantil y sus fogueres de honor. Nos falta presentarles a la que será la Bella del Foc de este año 2016. Pero antes, le presentamos a sus acompañantes Fogueras de Honor 2016. Son June López Marcos, acompañada de Juan Carlos. Bueno, la otra acompañante es Fátima Aldeguer Pérez, pero estaba malita y no ha podido venir. Así que bueno, le mandamos desde aquí un beso y que se ponga buena y ya está. Sin más demora, recibamos con un fuerte aplauso en nuestro escenario a la que va a ser la Bella del Foc durante todo este año. Ella es Andrea Pérez Gutiérrez. Este acto de la presentación de las Bellas del Foc está tocando su fin. Pero esto no es el fin de las fiestas. Es verdad, este no es el fin, es el comienzo de las fiestas de las hogueras, que giran en torno al solsticio de verano. Claro, las noches acaban el día de San Juan, con la crema. No, la noche de San Juan acaba una semana de fiestas. Es el fin de una hoguera, que ha supuesto el esfuerzo de todo un año. Pero también es el principio de una hoguera que empezamos a imaginar, a organizar y a construir en nuestras mentes, desde esa misma noche. Bueno, prosigamos con el acto. Claro, antes de finalizar tenemos que presentar a las madrinas de honor de este año 2016. La mini madrina es Mar Salgado Morales. La madrina infantil es Andrea Miñano Pérez. Y la madrina del Foc 2016 es María Pérez Hernández. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, pues llega la hora de despedirnos.
Pero antes de despedirnos, pues queremos tener un recuerdo para una persona muy especial para nosotros, Vicente Aldeguer, que para nosotros era Vicente, el Milocha Mayor, por el cual tenemos nuestro nombre de los Milochas y que este año nos ha dejado. Así es que os pido un fuerte aplauso para él. Y aquí ya hemos llegado al final de este acto, pero antes pedimos que suba al escenario el señor alcalde, don José Luis Sáez, el señor concejal, don Jesús Tenza, también le pedimos que suban al escenario a todos nuestros comisionados que se encuentren en la sala, por favor, y no pongan la excusa de que no se han vestido con las grandes galas. Venga, que no veo a nadie. A Jaime no lo veo. Porque también creo que es miembro de nuestro grupo y Maricruz. Es que los focos me deslumbran. Porque los focos me deslumbran, os libráis, que no os veo a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis asistido a este acto y esperamos veros a todos en la hoguera, celebrando y disfrutando con nosotros de esta fiesta. Muchas gracias. Y ahora, pues solo nos queda escuchar el himno y ya con esto finalizamos. Gracias.